Tercer puesto con 259 puntos, Pablo Vive. Segundo puesto con 259 puntos, Carlos Tramontín. Primer puesto con 272 puntos, Nicolás Etur. La jornada de hoy, que es la jornada de premiación, sino el día anterior, bueno, donde se fueron disputando los puntos que concluyeron hoy en esta entrega de premios, pero contentos también de que esta comisión directiva que tiene ahora el Tiro Federal, que esté tan activa y que está retomando torneos que se realizaban antes en otras gestiones, ¿no? Esta Copa del Consejo Deliberante es una copa que se disputó por última vez en el 96 y que recién ahora se está retomando y que, bueno, nosotros... Este año nos agarró como un poco de improviso acompañarlas y poder estar, pero bueno, conversábamos hoy, está el compromiso de poder renovar el apoyo, comprar una copa más linda, que la copa vaya quedando siempre acá en el Tiro y vaya teniendo el nombre de las distintas personas que lo ganaron. Eso nos parece importante, es un apoyo también al deporte y a esta institución que, bueno, está teniendo un presente muy lindo, nunca dejó de estar vigente. Y que ellos nos den la oportunidad, ¿no? Porque este, que decir, toda la organización del torneo es de la gente del Tiro, nosotros simplemente aportamos o acompañamos en el premio. Bien, creo que es importante, ¿no?, que el Consejo Deliberante vuelva a tener protagonismo apoyando el deporte, una de las disciplinas más importantes para la formación psicofísica de las personas, ¿no? Sí, y ni hablar de esta institución en especial, una institución histórica. Al hablar de la historia de San José, el Tiro es una de sus principales instituciones. Entonces es muy bueno que se pueda hacer estas actividades, que se las pueda fomentar y darle valor día a día a justamente estas disciplinas, estos deportes y que están tan relacionados con la historia de nuestra ciudad. Así que celebro que se pueda dar, celebro que se el empuje de toda la gente que está organizando estos eventos y bueno, apoyando en lo que se puede para que esto continúe. Claro, como dice la señora vicepresidente, ¿no?, tratar de mejorar el valor del premio, en el sentido, siempre los premios son simbólicos, pero tener algo mejor y quizás comprometerse a que todos los años se pueda disputar, ¿no? Sí, 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 eso es bueno para que se siga esta disciplina y, como decimos, que se le dé valor año a año, día a día, y que vaya creciendo cada vez más la institución. Bueno, es lindo verlos, juntos, en aras de las mejores posibilidades de tener aportes al deporte, como les decía, que es una actividad muy importante. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por esta nueva
Sí, sí, sí. Al momento de hablar de instituciones no hay divisiones políticas ni nada de eso. Por eso es bueno rescatar el valor de eso.